La concejala de igualdad del Ayuntamiento de Torremolinos, Aida Blanes, ha hecho entrega de los diplomas a los alumnos que han participado en la primera edición del concurso literario, Palabras contra la Violencia hacia las Mujeres, convocado por la propia Delegación de Igualdad y dirigido a alumnos de Educación Infantil, Primaria y ESO. La iniciativa, impulsada en colaboración con los responsables de igualdad de los centros educativos del municipio, tiene por objeto que los alumnos y alumnas reflexionen sobre la violencia hacia las mujeres, analizando los roles y estereotipos que fundamentan el machismo. Los más pequeños han tratado el tema letras contra la violencia, mientras que los alumnos de secundaria han trabajado cartas a una mujer maltratada. Quizás sea incluso más difícil cuando es alguien a quien has querido y en quien un día confiaste. Siento tanto que puedas sentirte muerta aun estando viva, que no te atrevas a irte a dormir porque estás paralizada por el miedo, que tus sueños estén llenos de sangre. Cuando cierras la puerta de tu casa eres el de verdad, das miedos, insultas, haces sentir a lo otro, a tú a tu familia insignificante, In, insulta, golpea, ese eres tú, un mentiroso, un canalla. La concejala de igualdad destacaba la implicación de todos los alumnos en esta iniciativa y la calidad de los trabajos ganadores. Ver que desde tan pequeñitos son capaces de aprender cuáles son las palabras buenas, cuáles son las palabras malas, cómo nos tenemos que tratar. Al final, pues esa igualdad de trato que se tienen que, que tener entre los más pequeñitos se, se convierte en que podamos crecer en un mundo mucho más igual. Yo siempre lo, lo repito y lo recalco. Para mí la educación es fundamental eh, para acabar con la violencia de género, para llegar a la igualdad real entre hombres y mujeres y solamente a través de ellos y ellas, y del fantástico trabajo que hacen los coeducadores de los centros educativos, eh, que podamos pues, llegar a, a esa igualdad que todos necesitamos, sobre todo para terminar con, con una lacra como es la violencia de género. Esta entrega de premios se ha querido aproximar al 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, vinculándolo a la lucha contra la violencia de género.